ens alimentem correctament? Fins a què punt és important fer un bon des de Chuni? De tot això i molt més, es parlem avui en Bones Mans. El fet de menjar adequadament, de forma equilibrada, pot ajudar-nos a mantenir una bona salut i previndre tot tipus de malalties. Però el ritme de la nostra rutina sempre a pressa, amunt i avall, i els mals hàbits fa que avui en dia la nostra alimentació sigui moltes vegades deficitària. Si fem una ullada a les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, el saludable seria no superar els 21 quilos de carn a l'any per persona. Però segons l'informe de consum d'alimentació a Espanya de 2021, el ciutadà mitjà de la Comunitat Valenciana consumeix 45 quilos a l'any, més del doble. Igualment, l'Organització Mundial de la Salut recomana consumir al voltant de 18 quilos de llegums a l'any, però sols consumim poc més de 3 quilos per persona. Respecte a altres fonts de proteïna, com el peix, es valen valencians consumeixen 6 quilos menys del que recomana l'Organització Mundial de la Salut, que són 20 quilos a l'any. Quant als ous, la Comunitat Valenciana consumeix 9 quilos per càpita, enfront dels 16 recomanats aproximadament. Sols en consum de fruites i verdures, el territori entra dins del rang. Per a parlar d'alimentació, res millor que comptar amb una veu experta. Per això tenim a nosaltres a Marianela Fernández, nutricionista. Bona vesprada, gràcies per atendre'ns. I bueno, volia preguntar-te lo primero que quería preguntarte, ¿nos alimentamos bien actualmente? Creo que podríamos mejorar bastante, la verdad. Según el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, indica de que un 16% de la población tiene obesidad. Y el 30% de las mujeres y el 45% de los hombres tienen sobrepeso. Por lo tanto, estamos hablando que un 50% o más de la población padecen sobrepeso u obesidad. Y por otro lado, el resto de población que tienen un normopeso tampoco indica de que se nutran correctamente. Porque al final, para valorar si las personas tienen una buena nutrición, tenemos que ver si consumen frutas, si consumen verduras, frutos secos, grasas saludables, legumbres, cereales integrales. Y creo de que fallamos un poquito con el consumo de los alimentos ricos en micronutrientes como son las frutas y las verduras. ¿Qué principales problemas presentamos actualmente en cuanto a alimentación? Un poco el sobrepeso, como decías, pero ¿alguno más? Sí, yo creo que vivimos en la prisa. Entonces eso lleva a que también la alimentación la hagamos rápido. Cada vez más hay problemas digestivos y se debe a comer rápido, no masticar bien los alimentos, problemas de estrés y por otro lado la elección de los alimentos también, muchos alimentos precocinados, ricos en sal, con muchas grasas saturadas, pobres en micronutrientes, que al final cuando comes un alimento insano tampoco das lugar a comer un alimento sano. Entonces, creo que lo principal es eso, es con la rapidez que vivimos que también lo trasladamos a la alimentación y al final generamos problemas de salud. A través del Ayuntamiento de Gandía estás desarrollando diferentes programas, ¿no? Y uno de ellos está centrado en desayunos y meriendas saludables. Sí. ¿Por qué es tan importante estas dos comidas al día? Bueno, realmente a nivel de la población en general hay que valorar, porque muchas veces me dicen, ¿tengo que desayunar? ¿Es tan necesario? Y bueno, y va a depender un poquito de la persona. Si la persona se levanta a las 10 de la mañana y va a comer a las 12 y media, una, pues quizás un ligero tentempié y no es tan relevante. Pero lo que estamos haciendo son talleres de desayunos saludables enfocados a los niños. Entonces, claro, un niño a qué hora se levanta de normal para ir al colegio, 7, 8 de la mañana, entonces va a estar toda la mañana, pues es imprescindible romper con el ayuno, que es lo que significa el desayuno, y con alimentos sanos, que eso es muy importante de transmitir, porque claro, si me voy a levantar y me voy a hacer la leche con galletas o una leche con cacao azucarado y galletas, quizás ahí ya no es tan bueno el desayuno, pero sí que en ellos se ha visto de que los niños que desayunan tienen mayor control del peso corporal y por otro lado también mejoran el rendimiento. Entonces, y además le damos la oportunidad de comer alimentos sanos que el resto del día no lo vamos a poder consumir. Creo que sí que es muy importante para ellos. ¿Y cuál sería en este caso la recomendación? ¿Cuál sería un desayuno saludable? Un desayuno saludable lo que tiene que incluir siempre es un lácteo,
que el lácteo puede ser la leche, leche semi, principalmente en los niños o enteros, cuando son, bueno, a partir del año hasta los 3, leche entera, luego ya la leche semi. Yogures naturales, es importante huir de los yogures azucarados, también de los yogures edulcorados, cuanto menos mejor, siempre naturales. También hay que un poco ver que hay muchos alimentos, por ejemplo, yogures que tienen dibujos infantiles, entonces los niños los quieren consumir y tienen un montón de azúcar. Educar de que no todos los lácteos dirigidos a los niños son saludables, que es muy importante. Luego, durante la mañana, también es muy importante una ración de fruta. Es lo que más se olvida, ¿eh? La fruta. Entonces, es importante saber que en desayuno o almuerzo tiene que estar la ración de fruta. Y cereales integrales, hablando, por ejemplo, de pan integral o cereales de desayunos que no lleven azúcares añadidos. Y por otro lado, también podemos hacer, porque claro, como no le tenemos que indicar de que no coman bollería y que no coman galletas, porque las galletas son consideradas bollería. ¿Qué tal si se pueden hacer unas galletas en casa con harinas integrales, con avena, con huevo? Por ejemplo, también utilizar como endulzante fruta, como puede ser calabaza asada, plátano. Y vale, eso es una manera también de que coman bien. ¿Y en cuanto a la merienda sería similar? Sí, la merienda también, sí, sería similar y va a depender también del gasto calórico del niño o la persona, ¿no? Quizás una persona simplemente con un lácteo y una fruta, o un lácteo y unos frutos secos, ya es suficiente, pero bueno, también hay gente que tiene un gasto calórico muy elevado y quizás esa persona pues se tenga que hacer lácteo, fruta, frutos secos, bocadillos, que sí que hay casos que tienen que comer bastantes calorías. Entonces, realmente, la idea que tenemos que transmitir, mientras no haya un sobrepeso o una obesidad, es que cada persona tiene que comer conforme a su apetito, dentro de una elección de alimentos sanos, dentro de los cuales, tanto en desayuno como en merienda, tiene que estar el lácteo, la fruta, puede estar los frutos secos, los cereales integrales. Eso es un poco la idea general. Bueno, y en esto de los desayunos y las meriendas, imagino que los padres jugamos un papel importante, ¿no? Súper importante. Yo creo que es crucial, porque al final vamos a comer lo que vayamos a comprar, ¿no? Y el niño no tiene dinero, no va a comprar. Entonces, los padres somos responsables de ofrecer a los niños los alimentos saludables y ellos son los que tienen que elegir. Y hay algo que sí que es muy importante que quiero transmitir en esta entrevista, es que muchas veces decimos, es que como el niño tiene mucho gasto calórico, puede comer lo que quiera. Sí que puede comer lo que quiera a nivel de cantidad, y eso es verdad, pero no comer lo que quiera a nivel nutricional. No porque sea un niño puede comer galletas, bollería, alimentos insanos, sino que hay que ofrecerle alimentos saludables que ellos elijan y en la cantidad que quieran, por supuesto. Otro de los programas que se está desarrollando desde el Ayuntamiento y unas charlas que habéis hecho era sobre la alimentación y en la diabetes, ¿no? Para personas que padecen diabetes, imagino, ¿no? Sí. ¿Qué es la diabetes? Para recordarlo. Muy bien. Realmente la diabetes es una enfermedad que cursa con glucosa, azúcar elevada en sangre. Pero un poco creo que para entenderla hay que explicar que cuando nosotros ingerimos los alimentos, pasan a nuestro tubo digestivo y se digieren y son absorbidos por el intestino. Y dentro de los nutrientes que absorbemos están los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono o azúcares, que solemos llamar, el más importante es la glucosa. Es uno de los que se encuentra, bueno, no sé si el más, es el que se encuentra en más cantidad. Y además es la fuente de energía de todo nuestro organismo, de todas nuestras células. Y la única o principal fuente de energía de nuestro cerebro, ¿vale? ¿Qué ocurre? Para que ese azúcar se absorbe al sistema circulatorio y la sangre lo va repartiendo por todas las células de nuestro cuerpo. Pero para que entre a la célula necesita de una hormona, que es la insulina. Vamos a decir que la insulina es la llave para entrar dentro de la célula. ¿Qué ocurre a las personas que tienen diabetes? Que o no tienen insulina, que esto pasa en los diabéticos tipo 1, o la insulina está en menos cantidad o no funciona correctamente. Entonces, por esta situación, ese azúcar no entra, esa glucosa no entra a la célula, se acumula en sangre y empieza a provocar un montón de problemas de salud. Hay varios tipos de diabetes, pero los más importantes son la diabetes tipo 1 y la tipo 2, que son las que son más frecuentes. La tipo 1 es de origen autoinmune, se suele dar en personas más jóvenes, tienen un comienzo brusco y no se puede prevenir.
Y luego la diabetes tipo 2, sí que hay una predisposición genética. La mayor parte de las personas que la padecen tienen sobrepeso u obesidad. Y sí que tiene, como había dicho anteriormente, origen genético, pero la podemos controlar o retrasar su aparición controlando el peso corporal y con una alimentación saludable. Entonces es muy importante diferenciarlas porque sí que el tratamiento nutricional es diferente. Entonces aquello que decimos a veces de no comas tanto dulce que te va a salir azúcar, ¿es cierto o no es cierto? Realmente sí que hay predisposición genética, entonces sí que personas de que tienen sobrepeso o obesidad, que comen mucho dulce, pues tienen otros problemas de salud porque pueden tener los triglicéridos elevados, pero hay otras que sí que como genéticamente están predispuestas, sí que suelen desarrollar la diabetes, que esa es más diabetes tipo 2, la tipo 1 no se puede prevenir con la alimentación. En estos casos, para las personas que ya padecen la enfermedad, también es muy importante, ¿no?, la alimentación. Exacto, para el diabético tipo 1 llevan un tipo de alimentación muy específica, que es la dieta por raciones. Ellos tienen que administrarse la insulina dependiendo de la cantidad de hidratos de carbono, de azúcares que vayan tomando. Entonces sí que necesitan, cuando recién comienzan con esta diabetes, una persona que los oriente, porque al principio es muy difícil el poder manejar este tipo de dietas, pero al final lo consiguen y lo llevan muy bien. Ahora, la persona que tiene diabetes tipo 2 con una alimentación totalmente normal, como lleva la mayor parte de la población, la pueden controlar. Al final, lo idóneo es que no coman, que mantengan el peso corporal, que no coman prácticamente dulces insanos, ¿vale? Dulces insanos, porque sí que pueden comer algún dulce saludable. Y que eviten todos aquellos alimentos que llevan grasas saturadas, grasas insanas, porque al final todo ello va a llevar a un exceso de calorías, un exceso de peso, más circunferencia de cintura, más grasa abdominal y genera mayor resistencia a la insulina y mayor problema con la enfermedad, ¿verdad? Muy bien, y una última pregunta que quería hacerte también. Bueno, has comentado al principio que mucho porcentaje de la sociedad padece obesidad o sobrepeso, pero sin embargo hay como una moda, ¿no? Podemos decir que la gente como que se preocupa más de la alimentación, hace muchas dietas. En este sentido, las dietas, imagino que lo recomendable siempre que sean supervisadas, ¿no? Por ejemplo, está de moda el ayuno, la dieta keto, creo que se dice. Exacto. Al final, por ejemplo, el ayuno intermitente ya se sabe de que no es beneficioso para la salud. ¿Por qué? Porque pasamos muchas horas de ingest sin comer, y cuando vamos a comer, generalmente la gente tiene mucho apetito, suele comer gran cantidad de comidas en un corto periodo de tiempo, y te lleva también a no darle oportunidad al cuerpo a consumir esos alimentos tan básicos que debemos de consumir. Y por otro lado, se ha visto que las personas que hacen ayunos tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, porque no están teniendo una buena relación con la comida. Y hay gente que lo hace por bajar de peso, pero se ha visto que una dieta hipocalórica tradicional al final logras el mismo objetivo que con el ayuno, pero con la dieta hipocalórica tradicional comes de todo, te nutres bien, y con la otra suelen haber un montón de problemas. Y luego, bueno, la dieta cetogénica ya... personas con bastantes problemas de salud derivados de estas dietas. Entonces, al final lo que hay que transmitir es que las personas tenemos que comer alimentos saludables con respecto a nuestro gasto calórico. Y sí que podemos hacer nuestros extras, porque eso lo hago yo, los hacemos todos, faltaría más, pero que sean momentos puntuales y que la mayor parte de la alimentación sea sana y que incluya alimentos saludables, ¿no? Y tener esa relación saludable con la comida, hacer ejercicio, disponer de tiempo para comer y darle la importancia que requiere, porque hay que transmitir principalmente que si no comemos saludable nos enfermamos. Entonces muchas veces es no tengo tiempo, pero bueno, hay que ver un poco ese gasto de tiempo, ¿realmente es un gasto de tiempo o es una inversión a nuestra salud, ¿no? Entonces un poquito es importante darle relevancia a nuestra alimentación.
importància de la nostra alimentació ha fet que des del consistori es reforcen els esforços per conscienciar en aquest sentit a la ciutadania, en su compte la regidora de Polítiques Saludables, Liduvina Gil. Liduvina Gil, responsable de Polítiques Saludables de l'Ajuntament de Gandia. Bueno, s'està fent un gran esforç, no?, des de l'Ajuntament per a conscienciar sobre l'alimentació. Sí, efectivament, que sabeu que tenir una bona qualitat de vida pues, es basa sobretot en tres premisses, no? Una bona salut mental, un bon exercici físic i una bona alimentació. En aquestes tres coses les persones poden viure molt més millor i molt més saludables per molts anys, que és important, viure en qualitat de vida. Hem vist que esteu fent diverses xerrades, no?, al voltant de l'alimentació i dirigit a diferents tipus de públic. Sí, la primera que vam començar dintre d'aquesta programació, de que era la programació de l'hivern, era una alimentació sostenible i econòmica. Després hem passat a fer xerrades per a la gent gran, com alimentar-se les persones majors, en el tema també com és des de juny saludable, un berenar i un esmorzar saludable, i després com és alimentació sana i també aquella alimentació que necessitem fer les persones pues, que tinguin algun tipus de dolència, com evitar la hipertensió o com evitar el tindre, en aquest cas, sucre, la diabetes, sobretot aquesta línia, pues, en xerrades destinades a que aquestes persones puguin cuidar-se i millorar la seva alimentació, con lo qual milloren també el seu estat físic i mental. I una activitat important és la que s'ha fet en els col·legis. Sí, efectivament, hem portat una programació aquest any que ha tingut molt èxit. Sabeu que vam iniciar una campanya que teníem un programa que era centres educatius, que era el MasterChef Junior, que després de la pandèmia es va haver d'aturar aquestes mesures, però tot i així hem continuat en el programa d'alimentació saludable, sobretot des de dejunis saludables, que està donant molt bons resultats i que els centres educatius també ha fet una molt bona resposta. I al final, donar-los aquests hàbits és molt important perquè ells mateixos transformen els hàbits també dels pares i de les mares, no? Que quan diuen, mama, pues això no em toca avui mos toca portar unes rosquilletes o mos toca portar fruita, que ells mateixos són els que avisen a la família, con la qual cosa formen no només els xiques, sinó que també formem els pares i les mares. Una manera d'introduir una bona alimentació des de ben menut. Efectivament, com us comentava, és molt important aquesta alimentació perquè va evitar que tinguem tipus de dolències, va evitar en aquests moments que en un futur puguem tindre, en aquest cas, una repercussió en el nostre cos. I és veritat que veure, no es deuen de prohibir totes les coses. Jo també comprenc que diu, bueno, és que si mos prohibissin, no es tracta que puguem, en aquest cas, de quan en quan també podem fer un piquet i si mos d'aquesta línia, no? Però conèixer com és una bona alimentació és important perquè va repercutir la nostra salut, con lo cual això mateix al final redunda mateix en el que diu que diguem una longevitat de vida en qualitat de vida, que és el que estem treballant des de tots els aspectes. Això pues, en el torn, no?, de millorar els nostres entorns en una miqueta de lo que seria activitat física, pues, podem dir que millorem moltíssim el nostre estat per a viure molt més anys i aquesta qualitat que volem tots. Després d'aquestes recomanacions al voltant de l'alimentació, és el moment de fer una ullada a l'agenda cultural. Estan en marxa la 7a edició del concurs de cartells del Dia sense tabac, Gandia lliure de fum de tabac, que es commemora el 31 de maig. Igualment, està en marxa la 4a edició del concurs de cartells amb motiu del Dia Internacional contra l'ús indegut i el tràfic il·lícit de les drogues, Gandia lliure de drogues, que es commemora el 26 de juny. Fins així el programa d'avui dedicat a l'alimentació. Es esperem d'ací dues setmanes amb l'últim programa de la temporada que dedicarem a la salut mental.